cuanto al sacerdote, acompañado por el canto del Cordero de Dios, para mirar al que sufre, para reconocer en ese hermano a Cristo nuestro Señor, como nos decía tan sabiamente la del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los justamente esta es la procesión del Santísimo Sacramento que ha estado en el altar, y este paso de la custodia del Señor sacramentado en el templete, tres países solamente tienen el privilegio de sacarlo, ¿no? España, Portugal y Bolivia, Potosí, nada más. Entonces es un privilegio, las alfombras que se arman alrededor de la procesión, es justamente lo que por años y años se ha dicho en la historia, que todo el suelo aquí en Potosí era con adoquines de plata. Entonces ahora las alfombras quieren reemplazar de alguna forma, por eso no se pide que la gente lo pisotee, solamente el Señor tiene, digamos, no el derecho, pero el Señor tiene, digamos, esa grandeza, esa gracia de poder pasar sobre las alfombras, en el templete, en la custodia. Eso como sol se llama custodia porque cuida al Señor sacramentado. El mensaje es de unidad, ¿no? De comunión, ya que comulgamos a Cristo, el cuerpo de Cristo, nos hacemos también un solo cuerpo, que es la Iglesia, que tenemos que seguir renovándonos en Él para poder trabajar por días mejores para nuestro departamento, para nuestra ciudad y para Bolivia y el mundo entero. Que Jesucristo Eucaristía nos ayude a reconocernos como hermanos y a seguir trabajando por la justicia, la verdad y sobre todo la paz. Que Dios nos bendiga. Es la fiesta del cuerpo de Cristo, es la fiesta en la que la Iglesia Católica renueva su fe y da testimonio de su fe en la presencia real de Jesucristo, en su cuerpo y en su sangre, en la Eucaristía.